es el contexto histórico que ocasiona la crisis entre Rusia y Ucrania, el contexto histórico de esta tragedia mundial que estamos padeciendo, doctor Hernández? Pues a ver, con la modestia propia de un estudioso de un tema que parece que nos ha arrollado a todos en cuanto a que nos ha olvidado, ha obligado a ponernos las pilas para saberlo, pues lo cierto es que todo esto tiene unos orígenes en cuanto a que la nación ucraniana ha estado durante siglos fuertemente ligada a Rusia. Eso está claro, no se puede negar, ¿de acuerdo? Ambos estados, los dos, Rusia y Ucrania, tienen como mito fundacional, ¿de acuerdo?, eso que se llamaba el Rus de Kiev, ¿de acuerdo? Estamos alrededor del siglo IX, ¿de acuerdo?, cuando los vikingos aparecen por la zona actual de Kiev y finalmente fundan con los vernáculos, fundan ese primer estado eslavo ortodoxo, que como les he dicho antes, es el mito fundacional tanto de rusos como de ucranianos. Hasta la invasión de los tártaros, ¿no? Los mongoles, dicen algunos, de los tártaros, ¿no? Uno tiene en mente a los tártaros por esas novelas de Miguel Strogoff, de Julio Verne y demás, ¿no? Ese peligro tártaro, ¿no? Que invade toda esa zona y acaba con el Rus de Kiev, ¿de acuerdo? Que, como digo antes, es el origen fundacional de los dos estados. Con lo cual, siempre han estado más o menos en compañía, ¿no? Pero no siempre ha sido una compañía fácil, ¿de acuerdo? Recordemos que si bien es cierto que la Ucrania era una de las repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 91 con la disolución de la URSS, concretamente quiero recordar que el 15 de septiembre, bueno, 15 de septiembre no. Bueno, el caso es que cuando se disuelve la URSS, uno de los países que se convierte en nuevo país en la comunidad internacional, no son 15 repúblicas, es Ucrania. Es verdad que en 1917 ya habían tenido dos años de independencia e incluso con la invasión de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pues se les había dado una especie de, o lo habían sentido los ucranianos como una especie de liberación, la llegada de los nazis a Ucrania. Recordemos que la Revolución Rusa había sido una guerra civil, que no habían apoyado más de la mitad de los rusos y también de los ucranianos, que fueron reprimidos muy duramente. Y recordemos que incluso Stalin hizo una política de hambruna planificada desde Moscú que mató 4 millones de personas, lo que llamamos el Holodomor, ¿no? El caso es que había un sentimiento también en una parte importante de la ucraniana de que eran una cosa distinta a Rusia. Aunque había algunas regiones de Ucrania que sí tenían un sentido ruso, que hablaban ruso y que se sentían más cercano a la cultura rusa que la ucraniana, ¿no? Estamos hablando de Crimea, estamos hablando de Donetsk, estamos hablando de Lugansk, estamos hablando de Donbass, que son esas partes de Crimea, de Ucrania, que reclama Putin continuamente al sentir que esos rusos están en un estado, lo estaban en un estado que no era el que les convenía, sino que debían estar cerca de Rusia. Él fomentó a través del estilo de un antiguo agente del KGB y comunista que se sigue sintiendo tal. Él dice que la gran desgracia del siglo XX fue la caída del muro de Berlín. Con eso está dicho todo, ¿no? Así que Putin ha fomentado la independencia de los que se sentían rusos dentro de Ucrania, ¿no? En el año 2014 recordemos que se da eso que se llama la Revolución del Maidán, que es cuando el presidente de la nación, que es Yanukovych, que es prorruso, se niega a escribir un convenio de cooperación con la Unión Europea y eso crea un levantamiento de los que están a favor de Occidente, ¿de acuerdo? Que hace que Yanukovych tenga que huir hacia Moscú y se crea una diferenciación entre las dos comunidades que hay en Ucrania, la rusa y la prooccidental, que lleva al estado de cosas actuales, hasta que se decide el amigo Putin, un liberticida a tiempo completo, a invadir un país soberano que existe, ¿de acuerdo? Y que es libre y autogestionado, se supone, ¿no? El caso es que Europa intenta fomentar la cercanía de la Ucrania prooccidental a la Unión Europea junto con Estados Unidos, pero recordemos que Europa es un fracaso desde el punto de vista diplomático y que si era un triunfo desde el punto de vista económico hasta hace nada, cuando ya deja de ser un triunfo desde el punto de vista económico, pues empieza una crisis que evidencia la inoperancia de Europa, unida a que los Estados Unidos de América está mirando este asunto desde la distancia. Y eso pues hace que Putin se crezca y que finalmente invada, a finales del pasado mes,
un país como Ucrania, que está demostrando una heroicidad que ha impresionado a cualquier analista en el mundo, incluso creo yo al propio Putin. Al propio Putin, que no esperaba ni la reacción de Ucrania ni la reacción del mundo, porque las sanciones económicas que se le están imponiendo a Rusia son demoledoras y están diciendo los analistas que Rusia tiene que prepararse para perder sensiblemente su nivel de vida en todos los estratos de la comunidad rusa, de la gente de Rusia. Van a perder su nivel de vida en grandes cantidades por obra de las sanciones que se le están imponiendo a Rusia en esa materia. La más grave de todas ellas nos parece a nosotros y les parece a muchos la separación de Rusia del sistema SWIFT, el sistema de comunicación interbancario que une a los bancos del mundo entero. ¿Qué opina usted de esos asuntos, profesor José Ángel Hernández? Yo, sin ser un economista, ¿no?, y a pesar de que ya sabe usted cómo es en el tema de la historia, cualquiera se lee un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y se siente ya un experto en la Segunda Guerra Mundial. Yo no quisiera entrar en esa, pero sí soy bastante pesimista en cuanto a que el régimen putiniano, por decirlo de alguna manera, vaya a caer por ese tipo de sanciones. Ese tipo de sanciones no funcionaron ni con la Sudáfrica de la apartheid, no han funcionado con Cuba, no han funcionado con otros regímenes que, y eso sí que lo sabemos los historiadores, normalmente las dictaduras más tremendas y más represivas se mantienen mejor en niveles de pauperación de su población que en desarrollo, ¿no? Seguramente podría darse un levantamiento contra Putin en una situación económica mejor que en una situación económica mala. Normalmente los dictadores se mantienen en situaciones en las que el pueblo está subyugado, no solo políticamente y socialmente, sino también económicamente. Por eso yo soy bastante pesimista, ¿no? Lo que pasa es que a Putin, ¿qué le pueden quedar? 10 años, le pueden quedar 10 años de vida, ¿no? Y entonces la cosa podría cambiar. Y es verdad que Rusia depende muchísimo de las materias primas, de los precios del petróleo, de los precios de los mercados, porque en cuanto a materias primas, porque Rusia no es un país industrializado, nunca lo ha sido. Y eso pues lo limita bastante. Les puedo contar una anécdota que a mí me comentaba un militar español de la OTAN. Me decía que cuando los rusos acudieron a Siria, a la base esa que tienen ahí en Siria, en Tartuk, con el buque insignia que era el Kuznetsov, que es un portaaviones, dice, me contaba, solo les faltó sacar los remos por los lados para poder llegar. Rusia tiene unas limitaciones muy, muy grandes que se están demostrando incluso en la actualidad desde el punto de vista militar, ¿de acuerdo? Muchos soldados rusos e incluso mucha población rusófona y rusófila de Ucrania no ve con buenos ojos esta invasión. Pero claro, recordemos que ahora, esta mañana cuando estaba levantando, estaba leyendo periódicos internacionales y ya se hablaba de si Putin está psicológicamente bien. Si no lo está bien, pues estamos en una situación bastante, bastante complicada. Recordemos que en todo este asunto lo que se tiene ahí atrás en el back, en la espalda, tras bambalinas, es la posesión de armas nucleares. Y cuando un sátrapa se ve muy, muy complicado por sanciones económicas o por inoperancia militar, no descartemos la utilización de armas nucleares. Eso es el miedo que hace que Estados Unidos esté quieto como está en la actualidad y bueno, con una administración bastante timorata y con una Unión Europea que, como he dicho antes, es inoperante de todo punto. Bueno, son puntos de vista muy interesantes los del profesor José Ángel Ortiz, docente de la Escuela de Historia y decano de la facultad correspondiente en la Universidad Sergio Arboleda. El contexto histórico que ocasionó la crisis. Esto es un problema de siglos y Ucrania es una región y una nación muy apetecida porque tiene riquezas sin cuento. Las riquezas minerales y las riquezas agrícolas de Ucrania son inmensas en relación con el pueblo ruso, que es mucho más grande, pero mucho menos eficaz para producir comida y para producir metales utilizables en la industria moderna. ¿Verdad, profesor? Pues sí, la verdad es que una de las cuestiones que más llama la atención a los que estamos analizando estos asuntos es que Putin no se puede permitir
que una antigua república soviética, desde el punto de vista de desarrollo y de bienestar de sus gentes, sea superior a la que se pueda dar bajo este régimen pseudo-comunista, pseudo-capitalista, ese trufado extraño que se da ahora en Rusia, ¿de acuerdo? Ucrania, por su cercanía a Occidente, estaba alcanzando unos niveles de desarrollo que no soñarán los rusos, y eso dejaba en evidencia también a Putin. Así que una región como es la de Ucrania, que es desde hace siglos el granero de Europa, recordemos que cuando los alemanes invaden esa zona, tienen garantizado el suministro de trigo para sus tropas y para su mismo país, y eso pues les hizo que la posesión de esa zona sea muy importante tanto para unos como para otros. Por ahí han pasado los polacos, por ahí han pasado los escandinavos vikingos, por ahí han pasado los tártaros, por ahí han pasado los mongoles, por ahí han pasado los alemanes, por ahí han pasado todos los pueblos, porque esa gran planicie que es Ucrania es, como les digo, el granero de Europa. Y recordemos que si para nosotros el maíz acá en América es el sustento, digamos el alimento primordial, para los europeos es el trigo. Recordemos que todo lo que aquí se hace con maíz, allí se hace con trigo. Y que incluso como yo le cuento a mis alumnos de la Escuela de Historia, cuando les dices que los revolucionarios, esos del siglo XIX, gritaban libertad, justicia y pan, ¿de acuerdo? Pues imagínense lo importante que era para ellos, en el sustento diario, ese tipo de producto agrícola. Como usted bien dice, Ucrania va a hacer que suban los precios del girasol, que suba del aceite de girasol, que suban los precios del trigo, que suban los precios de muchos productos de los que Ucrania es suministrador a el mundo. Y si obviamos, además, el tema del gas ruso, que pasaba antes por Ucrania, pero que ahora no va a pasar por Ucrania, sino que va a obviar a Ucrania, independientemente de si se la anexiona o no, pues y la subida de precios enormes, pues va a ser una cuestión que va a afectar a la economía internacional, y no hace falta ser un lumbreras para darse cuenta. Los tiempos que vienen no son halagüeños, y la verdad es que recuerdan mucho al periodo de entreguerras, cuando Hitler reclamaba también los Sudetes, y reclamaba Bohemia, y reclamaba algunas zonas como las de Danzig, el pasillo de Danzig, porque también las veía como lógicamente alemanas, que lo eran, de acuerdo, como Putin ve a todas estas regiones de Lugansk, Donetsk, Donbass, incluso Crimea, como rusas. Recordemos que Crimea era parte de Rusia. Cuando uno explica que Khrushchev, en una de estas borracheras muy propias de esa nomenclatura, decide darle Crimea a Ucrania y monta este lío que monta en la actualidad, pues la verdad es que la gente no se lo cree, pero eso fue así. Los que ya tenemos ciertos años, ¿verdad? Siempre hemos sabido que Sebastopol era un puerto de los rusos. Y así lo habíamos tenido en cuenta. Luego resulta que nos dijeron que era de Ucrania, y la verdad es que estas cuestiones, desde el punto de vista histórico, de unas regiones hacia un lado y hacia otro, en este caso concreto nos habla de una cercanía muy grande de Ucrania a Rusia, no solo desde el mito fundacional del Rus de Kiev, sino que ha sido una historia que ha ido en paralelo, pero también ha sido muy convulsa y de luchas entre unos y otros. Hay un sentimiento ucraniano, lo hay evidentemente, y hay un sentimiento ruso, y lo hay evidentemente, y ahora mismo en la actualidad están enfrentados, porque en Ucrania, señores, quieren democracia, ¿de acuerdo? Quieren democracia al estilo occidental y desarrollo al estilo occidental, y Rusia no está dispuesta a permitirlo, por lo menos de momento.